Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 supermantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Amigas y amigos, un feliz día para todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito En Línea con el 30G Valencia, a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en internet. En Línea con el 30G, el programa pionero de información hípica en la web, una presentación de Centro Automotriz 3000, el mejor taller de latonería y pintura del sureste de Caracas. A nombre del Plan VIP, la información de esta semana será viernes y sábado. Recuerden que las carreras en la Rinconada van viernes y sábado, así es que tendremos para ustedes el pronóstico del Plan VIP para estos dos días. Están a tiempo de afiliarse, incluso hasta el mismo viernes en la mañana, es decir, mañana. Pueden hacer su depósito o transferencia electrónica, pero no olviden que el domingo no hay carreras y que las pruebas en la Rinconada van mañana viernes y pasado mañana sábado. Más información, números de cuenta en nuestro aviso del hachazo hípico y aquí en ramonbrito.com, haciendo clic en el aviso publicitario del Plan VIP, usted recibe toda la información necesaria para depositar o transferir. Plan VIP de las mantequillas del 30G. www.labanca.com, la forma más fácil para jugar, la forma más fácil para ganar y la forma más fácil, por supuesto, para cobrar. Por eso siempre les recomiendo www.labanca.com. Combo 900 de Quorum Telecom. Recuerden que en nuestro caso el Combo 900 se activa cuando usted llama desde su teléfono celular a la 0930-80. Usted recibe ese valioso boletín de marcas y fijos. Y si usted llega al final de esa llamada, se hace acreedor a la ñapa del Combo 900, que consiste en 2 mensajes de texto gratuitos. Es decir, usted no tiene que volver a marcar, usted no tiene que comprar, no tiene que raspar, no tiene que buscar absolutamente nada. Así funciona el Combo 900, que es una promoción exclusiva de Quorum Telecom. Centro Hípico Sportbook Inca Titanic, el mejor del sur del estado Monagas, temblador, calle Buenos Aires, sector Guayabal, con el aval de mi pana, mi hermanazo Pablito Colina. Está allí en el Centro Hípico Sportbook Inca Titanic en temblador. Y por supuesto las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales, carreras de caballos internacionales. Recuerden que hoy, jueves, hay carreras en el Hipódromo de Valencia. Nuestra 0933.99 activa como siempre con las 4 mantequillas en tan solo un minuto a partir de las 10 de la mañana. 4 mantequillas en solo un minuto. Usted puede llamar desde cualquier CanTV o desde cualquier operadora celular. La llamada dura un minuto, por lo tanto la 0933.99 es la opción más económica en el mercado de información hípica en Venezuela. La 0930-80 es la línea de información general, un boletín de 4 minutos como máximo y que activa, por supuesto, si usted completa la llamada, el Combo 900 de Quorum Telecom. La mensajería de texto es la 3399, ahí está la palabra marcas, con las morochas de todas las carreras, a excepción de la primera y la última. En la primera corre el disparo y en la última el pote, pote, pote. 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, por supuesto, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa correrá el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo, como siempre, en la primera del programa. Y nuestro carrera, carrera. Un carrera, carrera que cada día es más solicitado. Porque lógico, si en esas marquitas de referencia está el ganador en más de un 80% de los casos, vale la pena, ¿verdad? Enviar la letra M más el número de la carrera. Porque ya usted está reduciendo la carrera al mínimo. Todo lo demás se lo quita de encima. Caballo que no esté ahí no lo tome en cuenta para ganar. Puede que figure, pero posiblemente no gane. Además de eso está el comentario profesional de este servidor y entonces usted tiene una herramienta muy valiosa para tomar decisiones de última hora en el remate, en la tabla fija y en las jugadas exóticas. La letra M más el número de la carrera al código 3399. En cuanto a la información internacional, hoy jueves tendremos a partir de mediodía la etiqueta NY
con la información para el hipódromo de Aqueduct. Los dos Pick Four están allí pronosticados en la etiqueta NY de la 3399. Y posteriormente a las 3 de la tarde, la etiqueta Cal les ofrece la misma información, los dos Pick Four, pero en este caso para el hipódromo de Hollywood Park. Así que ya lo saben, NY a las 12, Cal a las 3 de la tarde, la información internacional de las mantequillas del 30G. El mejor sistema para jugar y ganar en hipismo nacional e hipismo internacional. Las mantequillas del 30G, nuestro aviso en la página 33, como la 3399, en la página 33 de su revista El Hachazo Hípico, esta semana nuestra publicidad. Bueno, bienvenidos a este espacio de hoy jueves 5 de diciembre. Tendremos carreras en el hipódromo de Valencia. Esta semana ha sido movida en cuanto a al desarrollo de las actividades hípicas. Y al final, pues, el conflicto en Santa Rita, entre comillas, parece resuelto. Obviamente no lo está de un todo. Simplemente están poniendo otro paño caliente. Va a haber carreras mañana viernes en la noche, posterior a la jornada de la Rinconada. Entonces, la cosa esta semana queda de la siguiente manera: carreras hoy jueves en Valencia a partir de las 12:10. Luego mañana viernes tendremos la jornada del hipódromo La Rinconada a partir de las 12 del mediodía. Posterior a la jornada de La Rinconada tendremos a las 5:30 carreras en el hipódromo de Santa Rita mañana viernes. Y finalmente el sábado a las 12, nuevamente carreras en el hipódromo La Rinconada. El domingo, recuerden que son las elecciones municipales y por lo tanto no habrá actividad hípica en Venezuela. Decía esto de Santa Rita porque obviamente la misma cuenta oficial de Twitter del INH anunciaba el día lunes de que no iba a haber actividad en el óvalo zuliano, que los gremios mantenían su huelga, que la situación seguía igual. Eso lo retransmitimos nosotros, lo retuiteamos nosotros, y resulta que sorpresivamente se llega a un acuerdo, vamos a decir que temporal, y hay carreras esta semana con caballos sin briciar, con ejemplares pues que no están al 100% de condición. Nosotros obviamente vamos a cumplir mañana con nuestra tarea de pronosticar, pero desde ya les decimos, o sea, no vale la pena arriesgar el dinero en unas carreras que fueron hechas casi que jaladas por los cabellos para simplemente reactivar o reanudar el espectáculo hípico en Santa Rita. Ojalá se reanudara definitivamente, es decir, no es que estemos despotricando de que haya carrera, sino que simplemente lo que todo el mundo quisiera es que los problemas se resolvieran, que se cancelaran las deudas pendientes, que se ajustaran los premios, que se ajustaran los galopes, que se ajustara el sueldo de los trabajadores para que la actividad hípica continúe en el hipódromo de Santa Rita. Cerrar un hipódromo tiene un costo social demasiado elevado. Pero con carreras así hechas casi que improvisadamente, pues obviamente yo espero, presiento que va a haber resultados sorpresivos. A lo mejor estoy equivocado, a lo mejor ganan todos los lógicos. Ya veremos qué pasa. En todo caso, mañana viernes vamos a tener un programa doble, es decir, vamos a pronosticar las carreras de La Rinconada y vamos a pronosticar también las carreras de Santa Rita. Vamos a hacer un solo programa mañana para cubrir los dos hipódromos, tanto La Rinconada como Santa Rita. Bueno, dicho esto y deseándoles muchísimo éxito en sus jugadas hoy jueves, vamos con la lista de retirados oficial que envió ayer en la tarde el INH. Y es la siguiente: en la segunda carrera no corren el 7 Huracán Isaac y el 10 Sustituto, 7 y 10 retirados en la segunda. En la tercera borren al 3 Milimiglia y al 9 Obra Maestra, 3 y 9 retiradas en la tercera del programa. En la cuarta no corre el 9 Miss Isabel, número 9. En la quinta retirados el 2 Don Ali y el 3 Coloquial, 2 y 3 en la quinta. Y en la sexta el 1 de Princess Angel, número 1. Esa es la lista, repito, oficial de ejemplares retirados según el boletín que retuiteamos ayer en nuestra cuenta Ramón30G y también en la cuenta arroba desde la baranda. Retuiteamos esta información. Por supuesto, también la retuiteamos para los amigos que nos siguen en Facebook, en
Ramón Brito, entre paréntesis, el 30G. Así que tienen allí esa información que, repito, es oficial. No por ello deben dejar ustedes de chequear en su centro hípico de confianza la información actualizada en horas del mediodía. Vamos entonces con el pronóstico de las carreras no válidas. Hoy son 13 carreras en Valencia, 13 competencias, repito, a partir de las 12 y 10 de la tarde. La primera es la carrera del disparo. Hay que enviar disparo a la 3399. Caballos que no han ganado de 5 o más años en 1000 metros. Vamos a indicar a Boomer, caballo que estaba haciendo campaña en la Rinconada, se lo llevan a Valencia. Estaba corriendo incluso en ganadores de una, este caballo Boomer, porque los perdedores de 5 años no tienen cabida en el hipódromo La Rinconada. Mismo comentario para el Gran Lance número 6, caballo que tiene apenas una sola competencia, un caballo de 5 años, apenas ha corrido una vez, imagínense la salud de este caballo. Y uno que tiene 6 años, que es Alanjón, al cual no le vamos a tomar en cuenta, por supuesto, su carrera más reciente, este número 7. 4, 6 y 7 en la primera del programa. Uno de ellos tres va a defender el disparo de la 3399. Si es que ya lo saben, enviar disparo para llegar, jugar y ganar en la primera del programa. En la segunda corre nuestra fija de las no válidas. No es otro que Botalón número 4. Un caballo que está ganando de manera impresionante en su penúltima por 10 cuerpos. En su última en un lote inferior a este, pero subido dos lotes, ganó por 18. Es la única velocidad de la carrera. Se ve que los suyos llenaron la carrera con Huracán Isaac. En fin, este caballo, si todo es normal, debería tomar la punta, imponer su velocidad y venirse de tiro a tiro, porque la verdad es que ha ganado de manera muy fácil. Además, este caballo de Laras La Orleana, pensamos que va a seguir su ascenso. Botalón número 4, nuestra fija de las novalias en la segunda del programa. La tercera es una carrera para yeguas ganadoras de 2 o 3, 1300 metros, una prueba pareja, donde luce desafiante, número 2, una yegua que va castigada en el hándicap, ganó dos veces en el lote de ganadoras de 2, porque una de esas carreras fue para jinetes aprendices o aspirantes a jinetes. De Loquianji, número 5, viene de escoltar a Guayana Blue, esa carrera la acredita, Guayana Blue pues embalada hacia ser la mejor sprinter del hipódromo de Valencia. Y Miss Elisée, número 7, una yegua que tenía Ramón en Caracas, mi tocayo Ramón García Mosquera. Y bueno, tratan de buscarle un segundo aire en su campaña, llevándola al óvalo del Cabriales. Vamos a indicar el 2, el 5 y el 7 en la tercera. La cuarta es una carrera para yeguas ganadoras de una en 1200 metros. Vamos a indicar a Touch and Go, porque estos 200 metros más con respecto a su última pueden ayudarla. Una yegua que indiscutiblemente será de las que más corra al final. Chiquita Grecia G, la de mi pana Jimmy Calderón, viene de un buen segundo, ha llegado bastante cerca y ha figurado en sus últimas actuaciones. Tiene 29 carreras sin ganar, una yegua que pesa 330 kilos, pero en este lote todo es posible y esta yegua tiene chance lógico. La número 5, Chiquita Grecia G. Y Marifer número 6, una yegua cuya última carrera es descartable, pero sus dos anteriores son bastante buenas. Va castigada en el hándicap también. Vamos a indicar esta trilogía 4, 5 y 6 en la cuarta del programa. Y les recuerdo que la información internacional de las mantequillas del 30G se activa a partir de las 12 con la etiqueta NY, NY a las 12 del mediodía, y están los dos Pick 4 para el hipódromo de Aqueduct. Y a las 3 de la tarde activamos la etiqueta CAL, C-A-L, con la información para el hipódromo de Hollywood Park, 3 de la tarde. Recuerden entonces, 12 del mediodía la etiqueta NY para Aqueduct, 3 de la tarde la etiqueta CAL para Hollywood Park. 3399 con la mejor información internacional, amén de la mejor información para el hipismo nacional. La quinta carrera es una prueba en 1400 metros, caballos de reclamo. Vamos a indicar a The Iron Angel número 1. Viene de correr mal, es decir, viene de llegar último en su más reciente, pero su penúltima carrera, que fue un lote de reclamo, fue buena. Por eso lo estamos tomando en cuenta. No le vamos a considerar su último esfuerzo. El 4, Alguien, un caballo que ha corrido con mejores. El caballo reapareció, no lo hizo muy bien que digamos, lo bajan a este lote de reclamo. Y el 9, de Rough Angel, caballo que también ha corrido con mejores y baja reclamo porque está enlotado.
Así que creo que estos tres decían 1, 4 y 9 en la quinta del programa. En la sexta, yeguas ganadoras de 4, 1200 metros. Vamos a indicar a The Queen Seul, número 3. Esta yegua que conduce Leonel Reyes Ramos viene de ganar en la Sufra, pero el cambio de monta indiscutiblemente le otorga chance a esta yegua. Por algo le está montando el campeón valenciano. Texan Queen número 7 viene de una excelente carrera en un lote muy superior a este y contra una yegua que ya mencionaba hace un rato como es Guayana Blue. Y Tabata Hadar número 10 que va en ascenso, la potranca de Ismael Martínez, 2 triunfos de manera consecutiva, puede seguir ganando, aunque por supuesto va un poquito subida de agrupación. Vamos a indicar al 3, al 7 y al 10 en lo que será la sexta del programa. Y en la séptima, cerrando las no válidas, un lote de ganadores de 2 o 3 en 1300 metros. Vamos a indicar a Arlington número 3, caballo el Ferálico, que no lo ha hecho mal. Su última carrera fue, si se quiere, meritoria, porque el lote era más fuerte que este. Himawayú número 4, quienes quieran buscar sorpresa, aquí tienen una buena opción, un caballo que a la calladita siempre está allí llegando cerca, puede ser, repito, una alternativa para aquellos que buscan caballitos baratos, por ejemplo, en los remates, bueno, puede ser Himawayú. Y uno lógico que es Río Guavivo número 6, viene corriendo bien, viene llegando cerca, amenaza con ganar y por lo tanto hay que tomarlo muy en consideración. Me quedo con el 3, el 4 y el 6 en esta pareja séptima competencia del programa. Cerramos así la jornada no válida para el juego de 5 y 6 y nos toca hacer la pausa acostumbrada ofreciéndoles el resumen del pasado viernes 29 en el Hipódromo Nacional de Valencia, luego los mensajes comerciales y al regreso analizaremos para ustedes el 5 y 6 nacional. Aquí en línea con el 30G Valencia a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en internet. Quédense con nosotros. Para el segundo viene Santo Mesina corriendo fuerte también al final del fondo de señorita Aranza, pero Reina Star está dominando la carrera. Santo Mesina por la parte exterior y señorita Aranza vuela en los finales. Ganó señorita Aranza en el segundo, Reina Star en el tercero, Simbiosis quedó en el segundo, en el tercero Tierra Madre, Balbicova acá en los finales, escapó la yegua desafiante en 1:13:3. Los 1200 metros, le pone punto final, la yegua desafiante para el segundo, Tierra Madre para el tercero, Simbiosis ganó desafiante. Peleando el primer lugar, Casquito Veloz por dentro y Astillero Dudamel en el tercero, dominando Astillero el número uno, vuelve Casquito Veloz por la parte interior de la pista, adelante Astillero, le pone punto final, el caballo Astillero número uno, Casquito Veloz para el segundo, ganó Astillero. En el se fuera y Balbi Rack por la parte interior. En el tercero de Monster Seven, Balbi Lázaro está peleando con Balbi Ro. Los del Balbico están decidiendo la carrera. Por dentro el caballo Balbi Ro. Por fuera Balbi Lázaro en la meta. Por fuera ganó el caballo Balbi Lázaro número 2. Ruballe se quedó en el tercero. Guayana Blue con Leonel Reyes Ramos en 45 para 800 metros, le pone punto final la número 5, Guayana Blue con Texan Queen en el segundo, Ruballe en el tercero, ganó Guayana Blue de punta a punta. En el segundo Texan Queen, para el cuarto Inplay Run, Zucarita está pasando a liquidar la situación, la llegó a Zucarita, le pone punto final a la sexta carrera del programa, en el segundo la de Blanca, en el tercero Inplay Run, ganó Zucarita número 6. En el segundo, Gesto que ataca por la parte interior. Ahora tres igualados incorporando a Yegesto por dentro. Vivian Carmelo trata de dominar la carrera con Yegesto presionando por la parte interior. Yegesto contra Vivian Carmelo. Vivian Carmelo dominando la carrera. Le ganó Vivian Carmelo, segundo Yegesto. En el tercero, Happy Winner colocado en el tercero, dominando el número uno, el ejemplar Señor Estredo, gran favorito en la competencia octava del programa. Ventaja, más ventaja, sigue ganando de manera impresionante el caballo Señor Estredo. Aquí está la llegada y ganó Señor Estredo. En el segundo llega Prince, que está crecido en la primera válida. Para el segundo está Dandy Army. Viene Chandon para el tercero con The Master Anger. Le pone punto final. Línea en la antesala hípica, el número 8. El caballo Tayo número 8.
En el segundo Chandón, Maidinaquí corriendo mucho contra Zumba, se defiende Zumba por dentro, Maidinaquí se está pasando a liquidar la situación por fuera y le viene a poner punto final. Maidinaquí en la segunda válida para el 5 y 6, Zumba para el segundo, aquí está la meta, ganó Maidinaquí. Tercero Golden Avenue de Ponderosa, viene volando en los finales, por fuera Valvidí, viene rebasando con Leonel Reyes Ramos, vuela de Ponderosa en los finales, adelante Valvidí, le pone punto final, la llegó a Valvidí con Leonel Reyes Ramos, ganó Valvidí, segunda de Ponderosa. Y Ángel está tomando dos cuerpos mientras que atropella Licano por la parte exterior contra el caballo Rey Ángel, pero este trae bastante ventaja, Rey Ángel en la delantera con Licano para el segundo puesto. Y Alegato por dentro para el tercero. Les ganó el uno Rey Ángel. Segundo Licano. Está a venirse ahora por la parte de afuera. Reina de Oro trata de acercarse algo, pero Gaby Estelari trae bastante ventaja cuando se aproximan a la meta. Gaby Estelari prácticamente de punta a punta se viene en la quinta válida para el 5 y 6. Ganó Gaby Estelari. En el segundo de ventaja, señor Partinico presionando por fuera, está segundo y carga contra el caballo Omar, señor Partinico, luce mucho por la parte exterior contra el puntero, señor Partinico corre fuerte, Mar se viene, domina Mar el 4, se les llega hasta la raya y les ganó Mar la carrera. Si chocaste el carro y tienes que repararlo, llévalo a Centro Automotriz 3000. Si quieres hacerle un cariñito o ponerlo como de agencia, llévalo a Centro Automotriz 3000, el mejor servicio de latonería y pintura del sureste de Caracas. Banco de medición computarizado que asegura que el compacto del vehículo quede siempre derechito. Y lo más importante, Centro Automotriz 3000 está afiliado a las principales compañías de seguro. Centro Automotriz 3000, carretera Baruta Los Guayabitos, sector Piedra Azul. Después de pasar el semáforo de Piedra Azul, 400 metros más adelante, a mano derecha, frente a la estación de servicio PDB, ahí está nuestra gente amiga, la gente de Centro Automotriz 3000. Multiplica tu dinero con el plan VIP de las mantequillas del 30G. El plan VIP exclusivo para La Rinconada te ofrece 3 superfijos para el sábado, 3 superfijos para el domingo y las morochas del resto de las carreras sin costo adicional. Toda la información llega directo a tu teléfono celular. Suscribirse es muy fácil, mediante depósito o transferencia bancaria, en las cuentas que aparecen publicadas en las revistas hípicas o en nuestra página web haciendo clic en el menú de opciones donde dice Plan VIP. Chequea nuestras promociones porque siempre hay algo bueno para todos ustedes. Plan VIP, información precisa, información efectiva, solo para La Rinconada y directo a tu teléfono celular. La manera más fácil para jugar y ganar es www.labanca.com, banca con K. Es como tener la taquilla en tu computadora. Y si la computadora es portátil, la taquilla va contigo donde quiera que te encuentres. Desde cualquier lugar del mundo, con solo tener acceso a internet y tu cuenta en www.labanca.com, puedes jugar, puedes ganar y puedes cobrar con la seriedad y responsabilidad de www.labanca.com. ¿Qué esperas? Abre tu cuenta, regístrate y ponte a ganar en www.labanca.com. Recuerda, banca con K, ahora también con hipismo internacional. La forma más fácil para jugar y para ganar. Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballo. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna otra parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballo. Bienvenidos mis amigos a la segunda parte de su programa En Línea con el 30G Valencia a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. Como siempre, les coloco acá nuestros puntos de contacto en las diferentes redes sociales. No olviden nuestra cuenta de Twitter, @Ramón30G, nuestro pin del BlackBerry Messenger para aquellos que tienen BlackBerry, para aquellos que han descargado esta aplicación en su iPhone o en su teléfono Android, pues también pueden agregar nuestro pin del Messenger de BlackBerry.
y la página pública en Facebook, tal cual como aparece acá, Ramón Brito entre paréntesis el 30G, es la página donde publicamos pues una serie de contenidos, de informaciones, y que para los usuarios de Facebook no les requiere de solicitar autorización, solicitar esta amistad que solicita la gente en Facebook. No, simplemente usted busca la página tal cual como aparece aquí en pantalla, Ramón Brito entre paréntesis el 30G, le da clic a me gusta y ya entra en contacto también por esa vía con nosotros. Recuerde que siempre es un gusto compartir en las diferentes redes sociales. Quiero recomendarles a quienes no hayan leído nuestra publicación de esta semana, no voy a decir que es mi artículo porque es simplemente una traducción que hice de un artículo que publicó el corresponsal principal del Blood Horse, el señor Steve Haskin, sobre un programa de ayuda al cual asistió nuestro Ramón Alfredo Domínguez tratando de recuperarse del trauma de la depresión que le ha ocasionado el retiro como jinete. Y este artículo a mí me pareció interesantísimo. Le pedí autorización a través del Twitter a Steve Haskin. Me la concedió y me dijo que como no, que con mucho gusto, pues que tradujera el artículo. Y lo publiqué esta semana en lugar de la columna NIN porque, repito, me parece un tema bien novedoso para nosotros, bien interesante además, y que involucra a un venezolano como es el caso de Ramón Alfredo Domínguez. Así que yo los invito cordialmente a leer en nuestra página este artículo que se llama Ramón Domínguez y el caballo de guerra de Saratoga. Vale la pena leerlo porque es muy interesante este programa que en principio estaba destinado al personal militar que venía de la guerra o de campos de batalla y que ahora se está abriendo a cualquier persona con un trauma que le afecte su vida, como el caso de Ramón Domínguez y su retiro, pues que lo ha mantenido en un estado de depresión tremendo. Así que no dejen de leer este artículo tan interesante que, repito, simplemente lo que hice fue traducir lo que escribió el corresponsal principal de la revista Blood Horse, el señor Steve Haskin. 5 y 6 nacional a partir de la octava carrera, una prueba, por cierto, difícil, esta primera válida. Vamos a indicar a Survival, número 2, una yegua que tiene pocas carreras, una yegua que uno no sabe si aquí puede cristalizar, porque esta es una carrera para yeguas que no hayan figurado en las últimas 3 carreras del segundo al cuarto. Con la monta de Marquitos Meneses, esta número 2 Survival, por supuesto, cobra mucha fuerza. Linda Bárbara, número 8, la de mi pana Osmeis Aray, factor principal de labanca.com. Le están dando chance a esta yegua en el hipódromo valenciano. Ella es una yeguita discreta, pero en este lote puede sorprender. Cuidado. Y la invisible, número 13, una yegua que estaba corriendo en la rinconada. Yo me imagino que esta se va a quedar en Valencia después de esta prueba. Una yegua que realmente no ha hecho mayor cosa, pero que aquí, por el tipo de carrera, por la monta, por el puesto de partida, pues tiene chance. Esta es una carrera rara, esta primera válida. Me quedo con el 2, el 8 y el 13, abriendo el 5 y 6. En la segunda válida voy a indicar a Princess Palace. ¿Por qué no la voy a indicar en línea otra vez? Por supuesto, tengo que indicarla en línea. Yo la indiqué hace un par de semanas. La yegua ganó por poquita ventaja. Le metió 12 cuerpos al lote de perdedoras. Para hacer un lote de perdedoras, el tiempo fue sobresaliente porque las perdedoras estaban promediando 70 segundos en 1100 metros. Y esta yegua, yo pienso que va a seguir su ascenso. Yo pienso que este lote no la va a detener. Para mí esta yegua es mejor que estas que va a enfrentar, y lo dejó entrever en su carrera de estreno en Valencia, de tal manera que yo pienso que aquí en estos 1200 metros Princess Palace va a tomar la punta. Princess Palace se va a crecer y va a volver a ganar, porque esta es una yegua que tienen en alto concepto, simplemente se la llevan a Valencia para que esta yegua tenga una mejor campaña en el óvalo del Cabriel. Ahora no va a pagar 12.000 como en su carrera anterior, pero pienso que va a responder, y por eso voy a insistir y voy a repetir a la hija de Biloxi Palace, en este caso como línea del 5 y 6 en la segunda válida. Número 4, Princess Palace, uno de los grandes aciertos de la 3399 del pasado mes de noviembre, porque primero la indicamos abierta por acá, y segundo, pues mucha gente que nos sigue a través de la 3399 pues tenía esa tremenda fija en sus manos,
la jugó, pagó esa fortuna y ni siquiera tuvieron que ligar ni sudar ni nada, porque la Yegua les metió 12 cuerpos al lote, pagando esa fortuna de 12,50. La tercera válida es una carrera pareja, ganadores de una en 1200 metros. Vamos a indicar a Candy Boy, un caballo peligroso. Ender Graciel es un jockey que siempre le ha encantado correr por la baranda. Este sí es verdad que no le tiene miedo correr pegadito al riel. Y este caballo Candy Boy aquí puede atropellar con éxito. Strong Parts, número 5, con Marquitos Meneses. Este caballo viene a correr con el muy superior Señor Estredo. Prueban ahora, repito, al jinete Meneses. Y Halim Mahmoud, número 7, un caballo que debutó en Valencia contra Huracán Isaac, una carrera que, por supuesto, ninguno tenía chance, solo Huracán Isaac. Vamos a indicar al 1, al 5 y al 7 en la tercera válida para el juego de 5 y 6. Si usted que me está viendo va a jugar sus caballitos y está en el sur del estado Monaga y dice, ¿a dónde voy? Bueno, yo le voy a dar una sugerencia, váyase a Temblador. Allí en la calle Buenos Aires, en el sector Guayabal, está el centro hípico Sportbook Inca Titanic. Ahí está Pablito Colina, ahí está su gente, ahí está su equipo. Un local confortable, con el mejor servicio, la mejor atención, carreras nacionales e internacionales, excelente dividendo. Así es que ya lo saben, el mejor centro hípico del sur del estado Monagas es el centro hípico Sportbook Inca Titanic y está en Temblador, en la calle Buenos Aires, sector Guayabal. Centro Hípico Sportbook Inca Titanic, con el aval de Pablito Colina. Llegamos a la cuarta válida, una carrera para perdedoras en 1000 metros, lote bastante flojo este. Vamos a indicar a Miss Marina. Yo me imagino que estos animales que se están yendo a Valencia, como el caso de Miss Marina, como el caso de los caballos estos de la primera, Boomer, el Gran Lance, me imagino que debe ser que ya no hay programación para ellos en La Rinconada. Se los están llevando a Valencia. Aquí está Miss Marina y está Bethesen, dos yeguas que están, por supuesto, en nuestra fórmula, dos yeguas cuyo comentario va a ser el mismo. Estaban corriendo en ganadoras de una en La Rinconada y van a correr en perdedoras en Valencia. Y de las locales, con apenas una carrera y con la misma situación, Ángeles Princes. ¿Por qué? Porque Ángeles Princes también era perdedora, estaba corriendo como cincuañera en ganadoras de una en La Rinconada, ya la probaron en Valencia, no tuvo suerte, pero esa carrera, por supuesto, fue mucho más difícil que esta. De tal manera que aquí la carrera está entre estas tres, 6, 9 y 10 en la cuarta válida. En la quinta válida voy a indicar a Don Alejandro, un caballo que tenía Luis Martín en La Rinconada, se lo llevan a Valencia, el caballo realmente le fue difícil volver a ganar, siempre figuraba, corrió 19 veces este año en La Rinconada sin éxito, tiene 28 carreras sin ganar. A mí no me gusta dar estos caballos, ustedes lo saben, no me gusta dar estos caballos cuando agarran esa racha negativa tan larga. Pero en descargo de Don Alejandro hay que decir que estaba corriendo con mejores en Caracas y ante este lote valenciano, pues obviamente no se puede marginar. Rey Quilate, número 7, un caballo que tuvo muchos tropiezos en su última, en su penúltima ganó. Este caballo es bastante peligroso. Y Perfect Dad, número 10, un caballo que nos gustaba bastante en su más reciente. No lo hizo mal, llegó a tres cuerpos de Mr. Increíble. Creo que de aquí no sale la carrera. 3, 7 y 10. En lo que será la quinta de las válidas para el juego de 5 y 6. Llega la última, una carrera difícil, una carrera pareja, una carrera que usted va a resolver enviando la palabra pote a la 3399. Pote, 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 al código ganador, el código 3399 de las mantequillas del 30G. De más está decirle que en estos lotes jugar morochas vale la pena. En estos lotes, pues por supuesto, el dividendo debe ser bueno para estos caballos. Así es que pendientes con eso, con el dividendo, pendientes en la tabla fija, pendientes en el remate. Vamos a indicar tres. Aquí hay, no sé, 6 o 7 caballos con bastante chance. Vamos a indicar a Don Fast Dancing, número 1. Un caballo que en este tiro lo hace mejor. Él lo estaban corriendo como muy alargado, 1004, 1007. Vamos a indicar a The Corn Angel, número 4, con Reyes Ramos. Cambio de monta, por supuesto, tremendo para este caballo hijo de Animation.
Y el 8 Crawfordville, que tiene 3 carreras en el hipódromo valenciano, todavía no ha cristalizado, pero un caballo administrado, un caballo que en cualquier momento puede salir ganando. Me quedo con el 1, con el 4 y con el 8 en esta sexta válida para el juego de 5 y 6. Uno de ellos tres es el pote de la 33.99. Créanme que la morocha va a rendir si usted la juega ganador, si usted la juega en tabla fija, puede que sí. En el remate me imagino que la proporción valdrá la pena. Así es que no se queden afuera y busquen esa morocha de cierre en la palabra pote de la 33.99. Ya lo saben, pote, 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 al código ganador, el código 33.99 de las mantequillas del 30G. Bien, amigas y amigos, hasta aquí el espacio por el día de hoy. Recuerden entonces que mañana viernes vamos a tener un solo programa, pero vamos a cubrir tanto las carreras de la Rinconada como las carreras de Santa Rita. Es decir, vamos a tener un programa, yo diría, bastante extenso, pero vamos a cubrir las dos jornadas. La de la Rinconada, que se va a celebrar a partir de las 12 del mediodía, y la de Santa Rita, que se va a disputar a partir de las 5:30 de la tarde. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, lo de siempre, que los quiero mucho y los quiero de gratis. Les envío un fuerte abrazo a todos, cuídense mucho, que tengan todo el éxito del mundo en su jugada. Y ya lo saben, nos vemos mañana viernes en línea con el 30G, edición especial La Rinconada Santa Rita, a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. ¡Feliz día para todos!